Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio y con un tema bastante interesante, diferente, porque muchas veces las leyendas, las mitologías parecen estar mezcladas con la realidad. Y yo siempre he pensado que si se habla de alguna leyenda es porque algo de verdad hay en el fondo. Y es que digamos que de allí surge precisamente esa palabra o esa historia de las leyendas, de algo que se entremezcla entre una realidad y una ficción. Pero miren, si hay algo o hay una de esas leyendas que ha permanecido durante siglos y siglos desde diferentes culturas, desde diferentes generaciones, pero además desde textos sagrados, incluso en la Biblia, es la historia de los gigantes. Y es que en la Biblia encontramos cantidad de referencias sobre estos seres que parecen ser mitológicos, pero en otras culturas también, para los hebreos, era importante hablar de estos gigantes. Para la mitología griega también estaban establecidos estos seres de un tamaño realmente inmenso que ocasionaban terror, que además eran hombres salvajes. Muchos incluso tenían tipologías según los griegos. Habían cíclopes, habían lestrigones, habían diferentes razas que atemorizaban a la población, pero sobre todo estos seres siempre estuvieron relacionados con grandes catástrofes, con venganza incluso, y además llegaban para atemorizar a los seres humanos, como si fuera una gran dimensión que llegara a hacerlos purgar sus delitos de alguna manera. Pero para hablar de este tema y para entender qué eran los gigantes, pero sobre todo para hablar de algunas referencias históricas, por aquí tengo al profesor, señor Camilo Manjarres, bienvenido nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente con estos temas tan interesantes, que además, como les decía, pasan del mito y también podemos verlos reflejados en la historia, en textos, en crónicas, en libros de gran importancia y de diferentes autores que nos plantean precisamente que estos seres no fueron simplemente parte de la leyenda. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, mi querida Joana, ¿cómo vas? Un placer estar nuevamente contigo, con cada uno de tus oyentes. Y sí, como tú lo mencionas, históricamente es un tema fascinante. Es un tema fascinante porque, aunque muchos no lo crean, desde la parte académica se puede hacer una larga investigación sobre estos seres gigantes a lo largo de la historia y en las diferentes culturas que pueden existir, hasta en diferentes países, desde Alemania, Noruega, hasta México, se encuentran registros de estos seres que son de aspecto bastante grande. Entonces es muy curioso y más que uno puede comprender que también hay temas religiosos, como tú muy bien lo mencionabas, como un ejemplo la Biblia, que se mencionan a estos seres, y desde comunidades nativas, como comunidades indígenas, tanto de Latinoamérica como algunos pueblos, por así llamarlos, paganos de Europa, donde también recopilan información de estos seres gigantes. Entonces es un tema bastante chévere y ojo, lo más importante es que hay artículos y fuentes históricas que mencionan el descubrimiento de estos seres o el posible contacto con estos seres. Así es, Camilo, y de eso es lo que vamos a hablar precisamente, de esos textos, de esas crónicas, de esos reportajes que se han realizado y que, por supuesto, mantienen como vivas estas leyendas y que nos hacen una referencia interesante. Pero, Camilo, yo quisiera que antes de que nos adentráramos en esos textos en específicos, habláramos un poco desde hace cuánto más o menos se habla de los gigantes, qué son los gigantes, pero sobre todo quiero decirles algo. Para muchos teóricos, los gigantes simplemente eran personas de un tamaño diferente o de una proporción mucho más alta que las personas que había en épocas remotas. Es decir, simplemente era una persona que actualmente puede medir 1,90,
normal en nuestra época actual, pero digamos que hace miles de años no había personas tan altas y por eso muchos plantean que realmente no existían los gigantes, sino que eran personas con una altura muy diferente a la de la época. Eso aseguran algunos autores. Pero volvemos al tema de que en muchos textos bíblicos, en muchos libros sagrados, en muchas crónicas remotas, siempre existió esta teoría de esos hombres gigantes, robustos, que además siempre llegaban con un poco de fuerza y siendo bastante salvajes a ciertos territorios, invadiéndolos, incluso causando temor. Pero, ¿qué eran esos gigantes, Camilo? Y digamos que, ¿cuáles son las primeras referencias de estos seres? Sí, Yuna, tú lo decías muy bien. Y es que por hablar sobre estos seres, sobre los gigantes, podemos hacer un recorrido histórico bastante interesante, porque te coloco un ejemplo muy sencillo y se los coloco a los oyentes. Y es que precisamente si tomamos a nuestro continente, América, como ejemplo, encontramos que los primeros colonos o españoles mencionaron que cuando llegaron a Ecuador, a Perú y hasta Colombia, observaron seres de aspecto bastante grande, como tú mencionabas, seres que denominaban gigantes. De hecho, hasta en las primeras expediciones de Magallanes, cuando cursó por Argentina, bueno, lo que conocemos como Argentina por la Patagonia, de hecho, ellos decidieron nombrar a la Patagonia porque vieron seres o una comunidad nativa con pies bastante grandes que eran de aspecto bastante altos, bastante gigantes, y le decían los patagones o los de pie grande, y posterior a esto, pues se conoció esta parte de Argentina como la Patagonia. Entonces podemos encontrar que simplemente si nos remontamos a Edad Media, contemporánea, moderna, perdón, ya existen registros de estos seres gigantes. Si viajamos un poco más atrás, quizás a historia antigua, edad antigua, encontramos la región de Mesopotamia, lo que sería la primera civilización, entre comillas, que sería Sumeria. Encontramos los relatos de Gilgamesh, que era un semidios, por así llamarlo, y las descripciones de Gilgamesh también se menciona que era un ser bastante grande, bastante alto, lo que sería conocido como un gigante. Ahora bien, algunas personas se estarán preguntando, bueno, yo sé que en 1492 llegaron los españoles y demás, pero Gilgamesh, más o menos, ¿hace cuánto es la antigüedad de este relato, de este ser mítico? Pues los relatos de Gilgamesh en Sumeria se remontan más o menos entre 5.000 a 3.000 años de antigüedad, que es lo que supuestamente la historia oficial menciona que tiene la antigüedad del ser humano, porque según la academia se cree que el ser humano se originó en esta región de Mesopotamia. Entonces encontramos que desde hace 5.000 años de antigüedad, desde los primeros relatos de Gilgamesh, ya se encontraban estos registros de gigantes. Obviamente hay otros relatos más antiguos que también se mencionan a estos seres de aspectos bastante grandes. Y también se encuentran relatos de comunidades nativas de México, como son los aztecas y los otomí. Entonces, hablar de gigantes, podemos hacer un barrio histórico bastante interesante y encontramos que desde muy, muy atrás, desde ya se mencionan estos seres. Entonces, bastante chévere mencionarlo. Y no solo se mencionan desde tiempos remotos, sino como muy bien nos explicaba Camilo, desde diferentes culturas. En India, por ejemplo, está la historia de Krishna y Putana. Y Putana era precisamente una gigante que lo que hizo fue capturar a Krishna y darle pecho, darle de beber su pecho, que además está envenenado para, de alguna manera, asesinar al líder. Y Putana finalmente fue asesinada por los padres de Krishna, quienes llegaron a salvarla, y es una de las referencias más interesantes que hay en la cultura india precisamente sobre estos seres. Pero hay muchísimos, o sea, la creencia judío-cristiana de los gigantes también hace parte de todas estas historias en las que se plantea que están los Nephilim, por ejemplo, que son esos seres súper gigantes que llegan a ciertos territorios precisamente buscando venganza y de alguna manera haciendo que las personas que viven allí se arrepientan y puedan de alguna manera renovar su vida. Muchos que leen la Biblia y que saben muchísimo de este tema, pues interpretan esto como algo espiritual,
más allá de que sea una realidad de que existieron estos seres gigantes, pero bueno, eso está abierto, digamos que a muchísimas interpretaciones, pero lo interesante aquí es precisamente hablar desde muchísimas referencias y muchísimas culturas de estos seres que pasaron precisamente de la leyenda. Y vamos a empezar, Camilo, con estos textos y estas referencias que usted nos trae el día de hoy, precisamente sobre estos personajes de los gigantes, para entender si existieron o no existieron, pero sobre todo en dónde están referenciados. Vemos o vamos a ver alrededor de este video una cantidad de artículos de diferentes periódicos que nos retoman precisamente a las crónicas de la época en la que se hacía mención a estas a estos personajes gigantes. ¿Este de qué se trata, Camilo? Y empecemos a desarrollar estas historias que nos traes el día de hoy. Claro que sí. Antes de comenzar a desarrollar todos estos artículos, mencionar que es tan chévere este tema que te coloco un ejemplo muy sencillo y a los oyentes. Si yo doy una clase sobre religión, como tú muy bien mencionabas, encontramos desde los relatos bíblicos, en Génesis, en Números, que se mencionan a estos seres. Si quiero dar una clase sobre el archivo histórico de fuentes como periódicos, como crónicas, encontramos que están estas fuentes. Y ahora sí voy a explicar de qué se trata. Como los oyentes podrán estar observando, esta primera imagen que están viendo se trata de un periódico, y quiero que escuchen muy bien, un periódico de 1883, de un 6 de octubre, un 12 de octubre de 1883. Este periódico es del Estado Demócrata Americano, pero pues tiene su nombre en inglés. Y es un periódico el cual pues recopila información de los acontecimientos que ocurrían en aquella época. Y en la parte baja de este artículo, bueno, como están observando, este periódico, la página número 6, se encuentra este artículo que estarán observando nuestros oyentes y tú, mi querida Joana. Y se menciona que un empleado de etnólogo del Instituto Smithsonian decidió investigar un montículo en Tennessee, y cuando él entró a este montículo, encontró restos de una posible comunidad nativa desconocida, pero ojo, que es lo interesante, que los restos óseos de esta comunidad nativa tenían algo interesante, y es que su característica física era muy diferente a la de los nativos norteamericanos que se conocían, perdón. Partiendo desde el punto que su estatura era más grande de lo que un ser humano sería normalmente. Según el estudio que se menciona, y posterior a esto, los esqueletos alcanzarían una altura aproximada entre 3 a 4 y máximo 5 metros de altura. Este artículo, como vuelvo y lo digo, se publicó en 1883, precisamente en Bristol, en Tennessee, y se menciona que este señor que están viendo, el señor John W. Emmer, empleado de el Instituto Smithsonian, que es etnólogo, encontró este resto de estos nativos con un aspecto bastante grande y que quedó recogido en este periódico. Pero ¿qué ocurre, mi querida Joana? Cuando yo estoy investigando sobre estas fuentes, me di cuenta que es extremadamente difícil encontrar la información sobre estos relatos porque algunos se han perdido con el paso del tiempo. Pero este relato en especial me cautivó bastante porque es bastante antiguo, o sea, 1883. Claro, Camilo, es que eso es lo interesante, que es antiguo, pero sobre todo que nos habla precisamente de esas personas, como le decía al inicio, que tienen una estatura que no podríamos imaginar en el contexto en el cual se iban desarrollando estas historias. Y puede simplemente que sean personas de estatura alta y ya, no pasa nada. Pero alrededor de esto se crea precisamente la leyenda. Y vuelvo y les repito, todos estos casos que vamos a ver el día de hoy nos hacen referencia precisamente a conservar esas historias, a mantenerlas vivas y a decirnos a través de textos, de crónicas, de reportajes, como lo estamos viendo aquí, que son historias que no pasan desapercibidas, uno, y que se mantienen vigentes. Vamos al segundo caso, Camilo, que es otro reportaje también del New York Times. ¿De qué se trata este?
¿Qué se dice allí? ¿Cómo se habla de estos personajes gigantes en este texto? Sí, antes de mencionarlo también, lo que tú decías sobre estos seres, es muy interesante mencionar que hay un sociólogo francés, si no estoy mal, de apellido Durkheim, el cual él menciona, él tiene un concepto muy chévere y él habla sobre el pensamiento colectivo. Él menciona que ese pensamiento colectivo es el que origina quizás una comunidad o unas personas debido quizás a la imposición de alguna norma, alguna ley. Entonces esto posiblemente genera como esas creencias, ¿sí me entiendes? Entonces podemos decir que quizás ese toque místico que le dan las personas a los gigantes es simplemente por ese folclore, por ese misticismo, pero simplemente se puede tratar de una civilización que no fue estudiada, que fue olvidada y que era de aspecto grande, o sea, unas personas, seres humanos como tú y como yo, pero que simplemente quizás medían 5 o 6 metros y nada más, no que fueran dioses, no que fueran extraterrestres, sino simplemente una civilización con bastante conocimiento y quisieron pues tenerla como censurada. Y pues debido a esto se originó ese pensamiento colectivo de hacer creer que es un Okay. mito, como una leyenda, como un cuento inventado y nada más. Ahora bien, este recorte que estarán observando nuestros oyentes es una crónica de 1902 de New York Times, una crónica real, igual que la anterior. Aquí toca mencionar que lo que estamos hablando es algo sustentado, algo con fuentes, no son inventos ni tuyos ni míos, ni de Wikipedia. Y esta crónica de los New York Times menciona que precisamente en la región de Guadalupe, que está a unas 200 millas del suroeste de Las Vegas, se encontró un cementerio bastante extraño de una comunidad nativa, la cual un grupo pues experto de arqueólogos e investigadores decidió ir hasta allá para observar de qué comunidad nativa se trataba, pero a sorpresa, cuando llegaron allá, se dieron cuenta que habían restos de esqueletos, pero que su altura era, como lo he dicho anteriormente, bastante grande, que tanto el cráneo como los brazos y las piernas eran el doble o hasta el triple de grande que la estatura de un ser humano promedio y más de la estatura de un norteamericano promedio. Lo interesante es que hasta los dientes eran 2 y 3 veces más grandes que los de un ser humano normal. Esto se encontró tanto, como te he dicho, en Guadalupe, a 200 millas de Las Vegas, y también en este recorte de periódico que se menciona todos los datos puntuales, logran mencionar que precisamente en un rancho de una mujer, de una chica, que es muy importante, llamada Luciana Quintana, se encontraron también bastantes restos de esos esqueletos gigantes y de hecho hay diferentes recortes de periódicos donde se menciona que la señorita Luciana Quintana constantemente buscaba al New York Times, buscaba investigadores, porque ella decía como, hey, en mi rancho y en los ranchos de otros amigos, vecinos, familiares, estamos encontrando restos de personas que son grandes, o sea, son gigantes. O sea, ¿qué hacemos con eso? Inicialmente no le prestaban la atención suficiente, aunque, ojo, encontramos que hay un artículo de un periódico, pero aún así las personas como sí, iban, investigaban, pero lo dejaban como en el olvido, entre comillas, como no le No prestaban profundizaban atención. el tema más allá de lo que era la noticia inmediata. Sí, Entender un correcto. poco que habían encontrado los restos, que había, digamos que los propietarios de ese territorio estaban asustados con esto y querían una explicación más allá de eso, como siempre pasa con las noticias en general, no se investiga a profundidad, sino que simplemente se cuentan los hechos y pare de contar. Correcto, literal así pasó y tristemente con el paso del tiempo esto quedó simplemente como esos artículos que publican en un periódico que uno lee ya y quedan ahí como para el recuerdo y nada más. Y como yo te menciono, esto ocurrió en 1902, se publicó en el New York Times y nuestros oyentes, sus espectadores, lo pueden buscar en la base de datos del New York Times y pueden ver este artículo y lo pueden descargar en PDF si así lo desean. Claro, y volvemos a lo mismo, son referencias, crónicas, reportajes, noticias que nos hablan de estos seres gigantes en los cuales, como en este caso, por ejemplo, se han encontrado restos, pero que no se ha profundizado con claridad para entender
qué fue lo que pasó, de dónde provienen. Y aquí lo que también hemos dicho muchas veces, aquí viene el tema de que en muchas ocasiones el hecho de que no se revisen este tipo de cosas hace que la historia sigue siendo exactamente igual, la que siempre nos han contado, cuando muchos descubrimientos podrían incluso cambiar el ritmo o la trayectoria de lo que somos como seres humanos, de lo que nos han comentado, de reescribir la historia, pero reescribir la historia implicaría una cantidad enorme de hechos y sucesos que nos tocaría volver a crear, a interpretar, a entender, y eso hace también que en muchas ocasiones, uno, porque investigar es costoso, y dos, para evitarnos, digamos, que esos cambios tan bruscos, pues muchos hechos se queden ahí sin ahondar precisamente para entender qué pasa. Camilo, continuemos con este, que si no estoy mal, es que casi no se ve, 1947. Casi 1912. Bueno, por eso uso gafas, ¿no? Ya entenderás. 1912, también el New York Times. Entiendan ustedes que el New York Times es uno de los periódicos, uno, más importantes del mundo, y dos, digamos que con las referencias más interesantes en su país, donde se hacen una cantidad de investigaciones, donde además tienen un prestigio súper importante, y allí pues están todas estas historias que nos está comentando Camilo hoy, de las que nos hablan precisamente de vestigios, de huesos, de descubrimientos que quizás no se investigaron con profundidad, pero que hicieron parte de la noticia, en este caso, en 1912. Camilo, ¿cuál es esta historia? Y sí, Joana, y ya que lo recuerdo en ese momento, como bueno, ya los espectadores sabrán, yo soy profesor, y a pesar que a mí me gusta bastante el misterio y los temas así extraños, siempre me gusta tener una postura crítica, una postura que mis estudiantes sean críticos. Entonces, si yo digo, existieron los gigantes, y si alguien me dice no, les digo por qué y demuéstrame el por qué con alguna prueba. O sea, aquí encontramos que tenemos, digamos, documentos. Que ojo, aunque sea del New York Times, que sí, obviamente es un periódico prestigioso, importante y que tiene buenas investigaciones, no podemos decir 100% que sea una prueba absoluta, pero también no podemos decir que sea 100% que no existen los gigantes. Simplemente yo digo como, hey, aquí tengo un recorte periódico, una investigación, unos supuestos esqueletos que se encontraban, entonces no me pueden pelear a mí de que no son reales. Cuando desde 1883, 1912, hay publicaciones por parte de periódicos. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Que desde la postura crítica, analizar si en el contexto histórico, en Estados Unidos, en 1912, quizás estaba ocurriendo algo político, algo económico, y quizás estas noticias las publicaban como para desviar la atención, o simplemente no estaba ocurriendo nada político y estas noticias son reales. Y pues decidieron dejarlas en olvido, entonces tener las dos posturas, ¿no? Como cuestionarse. Estábamos hablando de fuentes, son reales, pero no comer entero, seguir investigando y ser muy crítico en esa parte. Total, y ampliar nuestra mente, como siempre les digo, aquí en Ventana del Misterio, a múltiples posibilidades, porque es muy cierto, o sea, y en el caso de hoy, digamos que hay miles de teorías, uno, de si existieron o no existieron estos seres gigantes, de si simplemente eran personas con una estatura diferente a la estatura promedio de la época en la cual pues se desarrollaron estas historias, pero también lo que dice Camilo, hay que entender también los contextos sociales y sobre todo políticos que se desarrollan y de dónde salen algunas noticias. En el caso de hoy, digamos que no estamos haciendo un recorrido por los gigantes tradicionales, quiénes eran, las leyendas más populares, sino que lo que hacemos aquí o lo que hizo Camilo en este video es traer algunos recortes de periódicos de épocas más cercanas a nosotros, en las que se plantean posibilidades de restos o historias de personas que hablan precisamente de esos seres gigantes, pero que tenemos que abrir la mente, puede que sí, puede que no. Lo cierto es que todo es un misterio porque no podríamos aquí resolver esto,
pero que sí nos deja un poco la posibilidad o la ventana abierta a entender este tipo de sucesos y de hechos, pero sobre todo nos deja la ventana abierta para interrogarnos y analizar un poco también esos contextos. Perfecto, Joan. Lo hice muy bien. Ahora sí, vamos con la crónica de Gracias, 1900. profe. Ahí nota extra. Bueno, entonces vamos a la crónica de 1912. Esta crónica, como las crónicas anteriores, se menciona en Wisconsin. ¿Qué ocurre? Se menciona que en Wisconsin unas personas decidieron excavar unos montículos muy parecido a lo que ocurrió en 1883, que se encontraban estos restos en un montículo, y encontraron que habían esqueletos de personas, como vuelvo y lo digo, bastante grandes, que no correspondían a los nativos locales por su estatura. Pero aquí, ¿qué es lo más importante? Una persona de nombre y apellido Maurice Morris, el cual dio información sobre este descubrimiento, porque él fue el que se dio cuenta sobre estos gigantes, y de hecho, y te lo textualmente, él asistió a una reunión del Comité Central del Estado Republicano para hablar sobre estos descubrimientos arqueológicos, porque en verdad dejaba como pensando a las autoridades sobre, ¿será que estamos enseñando mala historia? ¿Será que nos olvidamos mencionar que quizás habían nativos gigantes? O sea, ¿qué está ocurriendo? Porque no era que encontraban un solo esqueleto, dos, sino literal encontraban 18, 20, 30 esqueletos enterrados tanto en montículos como en cementerios donde posiblemente creían que eran cementerios de nativos, pero no, eran cementerios con estos restos de seres gigantes. Ahora bien, en este mismo recorte de periódico se menciona un personaje, un curador de un museo, el cual es de nombre Charles Browns, donde este señor era el encargado o iba a ser el encargado de hacer la investigación correspondiente sobre estos restos óseos. Igualmente, se menciona, y en este mismo periódico, ¿no? Se menciona que los hermanos Phillips encontraron a las afueras de su casa 18 esqueletos de una altura aproximada entre 4 a 5 metros y medio de altos. Y este periódico fue el que más me gustó, bueno, este relato, esta crónica, porque menciona Cinco detalladamente esqueletos, eso es demasiado. 18, 18 fueron. Imagínate, de exagerado. 18 Correcto. esqueletos con una estatura de 4 metros. Y lo que te digo, y en este periódico como tal, en esta crónica cortica, se menciona el peso, se menciona la diferencia entre los dientes molares, o sea, aunque es cortico, se menciona muy, muy brevemente, pero muy chévere, la información de los dientes, del cráneo, de los huesos y demás. Y como te digo, se menciona a los hermanos Philip, al curador del museo, Charles Browns, y al señor Maurice Morris, que como te he dicho, hizo parte de la reunión del Comité Central del Estado Republicano. O sea, son datos muy puntuales que uno, como hemos mencionado, uno se cuestiona y dice, bueno, si fuera un invento, hay como datos muy, muy puntuales que uno dice, bueno, o sea, le están metiendo mucha vaina para que sea algo inventado. O sea, no tiene como mucho sentido que se esfuercen tanto en decir que encontraron restos de gigantes. Entonces, este relato es bien chévere y, como te digo, es de 1912, publicado por el New York Times. Qué interesante, obvio, porque además, o sea, la cantidad es impresionante, pero volvemos a lo mismo, ahí se queda. Y ahí se queda también porque el tema arqueológico es bastante costoso, no solamente excavar, sino luego llevar todo lo que encuentran a investigación, entender de dónde vienen, su proceso larguísimo que requiere de una cantidad bastante amplia de dinero y que en muchos países, pues claramente, no van a apostarle a esto y eso hace que las investigaciones se queden ahí pasmadas en simplemente encontrar esto y ya. Bueno, Camilo, continuemos con este libro. ¿De qué se trata y cuál es la historia que podemos destacar aquí? Claro que sí. Antes de seguir, por si los oyentes, y espero que por favor lo hagan, quieran investigar más a fondo, el primer relato, el de 1883, precisamente lo encuentran en la página 6 del 12 de octubre. El de 1902 se publicó precisamente el 11 de febrero, ¿okay?
Y este último que están viendo de 1912 se publicó el 4 de mayo de 1912 del New York Times. Ahora sí, siguiendo como tú mencionas, bueno, quería mencionar Ahí están las referencias, perdón Camilo, ahí están las referencias y es muy importante porque cualquiera puede ir a buscar esto. Es decir, con esto lo que queremos decir es como no nos estamos inventando nada, no nos rebuscamos nada de ningún lado. Están las crónicas, están las historias, están las noticias y cualquiera puede ir a googlear y encontrarlas para que vean que estos recortes son reales y que hacen parte precisamente de esos años y de lo que fue noticia en esa época respecto a ese tema. Continúa, Camilo. Ahora sí, mira, este libro que estarán observando nuestros oyentes, en realidad para hablar de este libro toca mencionar que inicialmente se publicó en 1806 un libro de geografía, el cual recopila información sobre aspectos, valga la redundancia, geográficos de Norteamérica, y de hecho se menciona que en un pantano en Florida se encontraron seres de aspecto de 4 y hasta 6 metros de altura, los cuales están atacando a los pobladores que vivían cerca a este pantano de Florida. Esto se supo, pasaron los años y se logró comprobar en 1829, porque también dos personas observaron a estos seres y uno los describe de un aspecto de 6 metros que estaba atacando a un animal de esta zona. Decidieron investigar, decidieron hacer como el archivo histórico y encontraron que los primeros relatos son de 1806, de este texto que están viendo, que es un texto real, como hemos dicho, no lo inventamos, donde se menciona estos encuentros con estos seres de entre 4 a 6 metros de alto. También es muy chévere mencionar que estos relatos son bastante antiguos porque encontramos que hay un relato de 1856, del 21 de noviembre, también del New York Times, si no estoy mal, si no lo recuerdo, donde se menciona que en Illinois se encontraban también seres, pero de 3 metros de alto nada más. Y finalmente, en 1855, se menciona una guerra, entre comillas, o así se relata, la guerra de Oklahoma, donde se menciona que una comunidad nativa llamada los Choctaw o los Choctaw estaban como en guerra con unos seres gigantes, los cuales estaban atacando a sus hijos, a sus mujeres, algunos se los devoraban. Y de hecho, si nosotros investigamos la historia de este pueblo nativo de los Choctaw, desde su creación, o bueno, desde el origen de ellos, desde sus deidades y demás, se menciona el contacto con seres de aspecto bastante grande, y hay diferentes libros publicados sobre información de los Choctaw donde se mencionan a estos seres. Y lo que te digo, y ahora encontramos que en 1855 se confirma más el acontecimiento con estos seres. Entonces, este libro que están viendo es real, lo pueden buscar igualmente, es de 1806 y se menciona el encuentro con estos seres de aspecto bastante grande. Entonces, es bien chévere mencionar estos Sí. temas que se encontramos aquí relacionados. Camilo, me causa curiosidad que casi todos estos textos que nos has mostrado, pues se desarrollan en Estados Unidos. Sí, o sea, es interesante. Ya que, bueno, como todos sabemos, Estados Unidos, bueno, aunque hay muchos países que son grandísimos, Estados Unidos tiene un amplio territorio geográfico y de cierta manera, este dato sí es real. Estados Unidos es uno de los países que tiene bastante cuevas y lugares como, no decirlo abandonado, sino con poco acceso. Y estas cuevas se creen, Inexplorados. correcto, y se creen que estas cuevas es donde habitan estos seres y de hecho. Lástima que aquí no lo tenemos, pero si los oyentes quieren, y más adelante lo hacemos, un programa sobre desapariciones, hay un mapa de Norteamérica donde se encuentran los puntos donde personas han desaparecido sin explicación alguna, y después tú puedes ver el mapa de las cuevas que no se han explorado o cuevas en Norteamérica, y precisamente estas personas han desaparecido cerca donde están estas cuevas. O sea, es algo tétrico porque los dos mapas Interesante. son el mismo, o sea, prácticamente donde están las cuevas desaparecen las personas. Entonces, asimismo, asimilo yo que estos relatos de Norteamérica es posiblemente porque en estas cuevas, en estos lugares que no han sido explorados, habitan estos seres de aspecto bastante grande. Y lo que Claro. da miedo,
que mira, 1856, 1829, 1855, 1883, 86, o sea, son muy cercanos los acontecimientos. Sí, Camilo, es bastante curioso eso, el contexto, el territorio también, pero pues claramente en muchos países, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países, hay mucho espacio por explorar, muchos lugares en los que, por ejemplo, en Colombia, por la guerra, básicamente no se podía llegar ahí, hay una cantidad de restos antropológicos que nos reflejan también ciertos contextos de la historia, pero que no lo conocemos porque nunca se ha llegado hasta esos puntos, nunca se ha podido explorar y eso hace que la historia y lo que haya ahí pues se quede guardado en medio de la selva en el caso de Colombia y quizás eso mismo pasa en el contexto de Estados Unidos. Camilo, sigamos con esta imagen que me llama muchísimo la atención de dónde surge y por supuesto, miren, digamos que este era el imaginario de los famosos gigantes, una cantidad de personas, como ustedes lo pueden ver a mano derecha, que lograron capturar un gigante que además tiene un aspecto bastante curioso, Camilo, como si tuviera las vísceras por fuera. Sí, Joana. Esta imagen que están observando se trata de una representación del pueblo Tomí contra los Uemas. Que los Uemas, bueno, si aquí hay alguna persona de México, me disculpará la mala traducción, pero los Uemas supuestamente eran los antepasados de los Otomí, y los Otomí mencionaban que eran seres, como hemos dicho a lo largo de este video, de aspecto bastante grande, bastante altos, pero que eran seres peligrosos, seres salvajes, y hasta que en alguna que otra ocasión practicaban el canibalismo entre estos propios seres gigantes y atacaban a los Otomí. Ahora bien, esta imagen como tal que están observando, obviamente la persona muerta es un gigante, los Otomí lo están arrastrando, y esta imagen la pueden encontrar en un códice que se llama el Códice Vaticano, que no tiene nada que ver con el Vaticano, pero pues lleva por nombre Códice Vaticano, donde se recopila este relato de los Otomí. Ahora bien, como tú decías, estamos en Norteamérica, hablando solo de Norteamérica. Ahora vamos a hablar sobre México, precisamente estamos hablando de los Otomí, y vamos a hablar sobre la cultura azteca. ¿Qué ocurre con los aztecas? Los aztecas recopilaban los relatos de los Otomí y de otros pueblos, y estos aztecas, junto con acompañamiento de los frailes españoles, dejaron como grabados los relatos y encontramos que los aztecas mencionaban que posiblemente los otomí, cuando llegaron a la Anáhuac, que la Anáhuac era como un lugar sagrado para ellos, encontraron o tuvieron contacto con estos seres, con los uemas que estoy mencionando. Igualmente, en los relatos aztecas se menciona a un ser, a unos seres de nombre Kinamexin. Los Kinamexin se cree, o según los relatos aztecas, son los encargados de construir la Gran Pirámide de Cholula y la Pirámide de Teotihuacán. Algo interesante es que los frailes españoles creían que la Gran Pirámide de Cholula, que creo que es la más grande en el mundo en dimensión, si no estoy mal, creían que era la Torre de Babel, esa mítica Torre de Babel, y que estaba acá en Centroamérica. Entonces, los Kinamexin, como te he mencionado, y para los aztecas, eran seres de aspecto bastante grande que en realidad cuando llegaron a esta región de Hidalgo, que hoy en día sería Querétaro, si no estoy mal, eran siete hermanos de aspecto grande que llegaron, poblaron esta parte de México, de Querétaro, y pues eran de nombre Kignamesen. Ahora, hay otro códice que se llama el Códice Florentino, el cual narra la historia de Tzilacatzin. Tzilacatzin, según las tradiciones aztecas y demás, era un solo gigante que había sobrevivido y que ayudó a los aztecas en la batalla por Tenochtitlán. Y pues simplemente los españoles mencionaban que era un ser bastante grande, que le temían, que tuvieron que enviar varias embarcaciones para que lo atacaran, porque él con sus manos cogía rocas, cogía cosas bastante grandes, las tiraba y derrumbaba los barcos, atacaba a las personas, y que era un guerrero nato. Como te menciono, esto se recopila en el Códice Florentino,
Este ser se llama Silacaxin, que algunos creen que era descendiente de los Kinamexin y hizo parte de la batalla de Tenochtitlán. Este relato, antes que se pregunten, bueno, ya sabemos que se encuentra en el Códice Vaticano, en el Códice Florentino, también se recuperó porque hubo un personaje histórico llamado Miguel León de Portilla, el cual publicó un libro y en su libro, Visión de los Vencidos, se mencionan todos estos relatos que yo he mencionado de los Kinamexin, de este ser Silacaxin y de la batalla de Tenochtitlán. Entonces es un relato bastante chévere y bastante interesante y como te digo, la mención es de la cultura otomí, de la cultura azteca, entonces encontramos que de por sí ya existían estos seres. Sí, Camilo, de hecho, en muchas culturas se habla de que las grandes estructuras como las pirámides realmente fueron construidas por los gigantes porque ninguna persona, uno, tenía esas capacidades intelectuales para hacerlo y dos, digamos que las herramientas de la época no eran las adecuadas y por eso alrededor de estas grandes construcciones antiguas siempre se habla de que es tecnología extraterrestre, de que son otros seres los que realmente construyeron estas estructuras y muchos plantean de que no se trata de extraterrestres, sino de gigantes que estaban aquí construyendo eso, esas estructuras, cosas que teorías, hipótesis que muchos plantean, ustedes son libres de pensar lo que quieran, pero que siempre mantendrán, digamos que en el misterio. Continuemos, Camilo. Este personaje en esta siguiente historia va a ser relevante. Vamos a hablar ahora de Ecuador, Camilo, ¿de qué se trata? Sí, este personaje que están observando era, porque ya murió, era conocido como el Padre Vaca, un padre católico que pues decidió ir y convivir con una comunidad nativa de Ecuador, precisamente en la región de La Loja y en la región de Changaimanes. ¿Qué ocurre? Este padre se interesó bastante, pues como lo he mencionado, en la comunidad nativa y asimismo en los temas arqueológicos. Él menciona, y hay videos, hay documentales que en vida él hizo y que lo entrevistaron, donde él menciona que encontró restos óseos de gigantes bastante antiguos y bastante grandes, como cráneos, partes de brazos, hasta pies y hasta parte de molares. Este señor, como te he dicho, menciona que en toda la región en toda la provincia de Loja, en Ecuador, es común encontrar estos restos de gigantes y algunos relatos por parte de comunidades nativas del Ecuador, de esta provincia, mencionaban que antiguamente en ese lugar geográfico sí habitaron seres de aspecto gigante. Es más, los primeros relatos españoles, perdón, cuando llegaron aquí los colonos, mencionaban que en la costa de Santa Elena, en Ecuador, encontraron seres bastante grandes y que eran salvajes. Pero ojo, que no eran simios ni chimpancés, sino que eran seres humanos que caminaban con armas, que parecían como neandertales, pero no eran, porque hablaban entre ellos, pero que simplemente eran más grandes de lo normal. Y en lo que era en Santa Elena, en Ecuador, era donde más habitan estos seres gigantes. Como te digo, ahora, en la provincia de Loja es donde se cree que también Sí. habitaban estos seres. Y en 1965, precisamente, este señor, el Padre Vaca, fue el que descubrió huesos de 7 metros de altura, que muchas gracias, Johanna, es una Ahí lo podemos representación, ver, sí. correcto, de este ser que encontraron en Ecuador. ¿Qué ocurre? Bueno, antes de seguir contando, en 1969 hubo una persona muy famosa, conocida como Juan Morris, que fue el personaje que encontró la Cueva de los Tallos, que más adelante podremos hablar sobre la Cueva de los Tallos, que así rápidamente para los que no saben que la Cueva de los Tallos es un lugar bastante extraño que guarda mucho hermetismo en Ecuador, donde hasta el propio Neil Armstrong se interesó en ir y fue con el gobierno norteamericano, sacaron algo de la Cueva de los Tallos, nadie sabe qué es. Pero pues bueno, hay muchos relatos que se cree que es como un lugar para llegar al centro de la Tierra, que encontraron gigantes, que encontraron extraterrestres. Bueno, Juan Morris en 1969 menciona que él también vio una huella de una mano cerca a la provincia de Loja de un aspecto gigante. Ahora bien, este padre, el señor Vaca, él decidió pues llevar los huesos para que los estudiaran, no le prestaban mucha atención, a tal punto que la única persona que se interesó en estos huesos
fue un parque de diversiones, tristemente, en Suiza, donde se exhiben esta representación y lo hacen como a forma de, no de broma, sino a forma como de fantasía, ¿no? Como aquí vemos un ser gigante, pero el Claro, un contexto. atractivo turístico más allá Co que que algo histórico. co correcto, Joana. Está en un parque de Suiza y como tal, el contexto y la historia real es que ese esqueleto está ahí porque es una posible reconstrucción del esqueleto real que encontraron en Ecuador en el año de 1965. O sea, un descubrimiento bastante bomba para la arqueología, pero que tristemente, como tú mencionas, se transformó en un atractivo turístico en Suiza y se exhibe en un parque de diversiones como vean un muñequito y nada más. Pero el trasfondo, ¿cuál es? Que el señor Imagínate. Vaca descubrió esto, sí. No, qué curioso porque volvemos a lo mismo que ya les he repetido durante todo este video y es el poco interés que se le presta a este tipo de descubrimientos, pero además no solo es eso, es esto digamos que tiene un trasfondo mucho más real que es el trasfondo económico. Entonces, claro, descubren esto y lo único que hace es que seguramente alguien vio la noticia, contacta a este padre y le pide llevar estos restos hasta el otro lado del mundo, además para exhibirlos, seguramente con algún beneficio económico, pero nunca podremos saber realmente qué es esto, de dónde viene, cuántos años de antigüedad tienen. Entonces es bastante curioso, pero al mismo tiempo bastante triste entender que no es posible una investigación clara sobre estos casos y eso hace que estas historias se sigan manteniendo en el misterio, pero que además también muchos, muchos que son escépticos digan como eso es cualquier cosa o alguien se lo inventó o simplemente no le paren bolas a este tipo de situaciones. Camilo, conclusión sobre este tema, porque como te decía al inicio, digamos que en la antigüedad, en los textos bíblicos, en las crónicas antiguas, siempre se planteó esta historia de estos seres gigantes que además eran salvajes y venían en forma de venganza. Pero digamos que en este recorrido que nos has hecho, como siempre tan interesante, pues también podemos visualizar y entender que quizás pudieron existir estos seres en una época mucho más cercana a la nuestra. Sí, Joana. A modo de conclusión, de reflexión, siempre le refuto a la academia y digo como, bueno, aprender historia se hace de una manera chévere y aquí lo hicimos con el tema de los gigantes y si las personas se les llamó la atención, pueden buscar aspectos geográficos que va acompañado de la licenciatura en sociales de historia, como es aquí en Ecuador, que en la región de Changa y Minas se cree que hay pirámides, que hay gigantes y bueno, etcétera. Entonces, se puede aprender historia desde la parte como del misterio y ya abordando desde la parte de los gigantes, como siempre lo he dicho, tanto mi opinión, tanto la antigüedad del ser humano como el tema de los gigantes, asumo yo que la antigüedad del ser humano es mucho más antigua de lo que se cree y segundo, que los gigantes sí son reales, sí existieron y que simplemente quizás algunos eran una civilización más avanzada que tenía conocimiento, que posiblemente hizo estas construcciones, pero con el paso del tiempo quisieron tenerlos como en el olvido, como en la censura, y no investigarlos a profundidad. Y también debido por algún acontecimiento, con el paso del tiempo, se volvieron un poco salvajes, un poco como peligrosos, como en algunos relatos se describen, pero simplemente yo sí opino que son seres reales, que existieron y que posiblemente eran otros seres humanos con aspecto de 6, 7 metros, pero si no creo que sean seres divinos o extraterrestres, no, simplemente la historia está mal contada, son seres humanos que miden 7 o, ¿por qué no, hasta 8 o 10 metros? Qué interesante esa conclusión. Camilo, recuérdanos por favor tus redes sociales para que las personas vayan y te sigan en todas las redes y también en tu canal de YouTube, donde cuentas unas historias maravillosas, narradas por supuesto desde la historia, porque Camilo es profesor de ciencias sociales y de ahí pues precisamente parte, digamos que todo ese amor que le tiene a contar historias de misterio, como muchas veces lo ha hecho aquí en el canal de YouTube, pero ¿dónde te puede seguir la gente? Claro que sí, pueden seguirme tanto en YouTube como en Instagram como Misterio con W, Misterio O, Raya al Piso Oscuro.
En YouTube sí puedo un poquito más, entonces toco temas a profundidad y en Instagram todas las imágenes sin censura y las pueden ver. Ya saben, señores, a seguir a Camilo Manjarres en sus redes sociales y muchas gracias por estar aquí conectados como siempre a Ventana al Misterio con estas historias que nos traen nuestros invitados, que nos hacen recorridos, no solo por el misterio, no solo por los testimonios, sino también recorridos históricos e interesantes para que expandamos nuestra mente y entremos a explorar otras posibilidades del mundo y del ser humano. Gracias por estar ahí conectados. Recuerden darle dedito arriba, dejar sus comentarios y plantearnos otros temas si así les interesa. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.